esto. ¿Y este, quién te paga? Te lo pido así, de buena manera. Explícame quién sos vos, qué haces acá y qué haces para vivir. ¿Quién te paga para que vos puedas vivir? No sabes lo que ¿Vos te crees que tenés poder por tener una cámara no, a los manos? ¿Vos te crees este gobierno de turno? ¿Quién te piensa que te debe comer o tomas agua? Vení más cerca. ¿Qué? Vení más cerca. Cuando vos... Acercate un poco más, acá un buen primer vení plano. Cuando vos te das cuenta que estás destrozando un sistema de vida en donde el que, digamos, trabaja y produce... No nos metemos con tu estilo de vida. ¿Ah, no? Con el pelito largo. Nosotros trabajamos y producimos y queremos disfrutar de lo que hacemos. La realidad de todo nuestro esfuerzo. ¿Vos qué suponés? ¿Que vamos a estar encantados de que ustedes se queden con lo ajeno? ¿Qué hace? Es un sistema que se trató de aplicar en Cuba y en Venezuela, y así le fue. Eso así. Las zapatillas Nike, ¿cuánto te salían? Entonces, ¿son Nike? ¿Sabes lo que es? Yo no tengo Nike, ¿eh? ¿No sabés lo que es levantarte todo el día cuando sale el solcito, viste? Antes que salga el solcito, estaba con cara, no tiene nada. No tiene una cámara Sony. ¿Cómo me decís tu nombre y tu apellido, por favor? Quisiéramos saber. ¿Te pido? Bueno, sí, yo no sabía que era ¿cómo te llamas? Me ponía calabar en los ricos. ¿Quién te dijo que vinieras acá? ¿Cómo haces para estar acá? ¿Con qué plano? ¡Ya, boludo! ¡Este tiene dos caravanas! Mis hermanos son Sebastián, Juan Diego y Luis Miguel Echeverri. Mi familia siempre ha sido una de las más fuertes de Entre Ríos, fundamentalmente por el desarrollo de la actividad agropecuaria y de los medios de comunicación. Pero el éxito económico de este modelo está asegurado por un complejo entramado de contactos políticos, empresarios, judiciales y mediáticos, que les permite acceder a beneficios que ningún otro ciudadano común puede acceder. He decidido ceder el 40% de mi herencia para construir un proyecto agroecológico sobre las tierras que me corresponden. Se metieron con 40 personas por la fuerza, violando las ventanas de uno de los costados de la casa para meterse a la casa principal. Irrumpieron 30, 40 personas armadas con picos, palos, algunos con armas, y asustaron al personal y dijeron: ahora este campo es nuestro. Esto tiene una conducción y un liderazgo en la figura de Juan Grabois, que es un verdadero problema para la Argentina. Su pensamiento, su visión guevarista, esta idea estúpida de la reforma agraria. Parece que esto fue una maniobra de carácter político para intentar, digamos, generar lo que yo llamaría, entre comillas, una lucha de clases. Si entra esa gente a un campo, después le dan vía libre a cualquier otro campo. ¿Dónde vamos a ir a parar? Con esto ustedes hablaban de Venezuela. Venezuela empezó así también. Queremos volver a la naturalidad de que el dueño sea respetado como dueño y la propiedad privada sea respetada como propiedad privada. Cuando nos hablaron del proyecto Artigas, nos pareció siempre como una buena idea, pero era como, bueno, a ver qué sale de todo eso, ¿no? ¿Qué es posible? ¿Qué podemos construir? ¿Qué podemos hacer? Estamos logrando algo histórico, ¿no? Que es pararnos ante un poder que cree que con total impunidad puede manejar cualquier cosa, y nosotros le estamos haciendo frente. Una mujer como Dolores, en conjunto con quienes queremos vivir de otra manera, le estamos diciendo que no. No solo a Luis Miguel Echeverri y a Juan Diego y a sus hermanos, sino también a todo un modelo de producción que hoy se ve amenazado, porque nosotros queremos discutir cómo se trabaja la tierra, quién es la dueña, quiénes son los dueños, para quiénes producen y a dónde va toda esa plata, a dónde va todo ese alimento, porque nuestro pueblo no recibe nada de eso, digamos. El proyecto Artigas constituye un punto de partida histórico para llevar adelante una serie de transformaciones sociales pensadas sobre la problemática de la producción de alimentos, que en definitiva
se traduce en una punta de lanza. El proyecto Artigas no termina con la estancia Casanueva, no termina con las tierras de este territorio, no, de ninguna manera es un paso final. Y creo que también es una inspiración muy fuerte para el conjunto de los movimientos sociales en lucha en la ruralidad. Y es preciso decir que también los desafíos que se avecinan tienen el encauce de la furia de muchísimos sectores económicos que se sintieron tambaleados, así que lo único que nos resta es redoblar la apuesta. Y uno está enfrentando algo muy grande, ¿no? No es solo esta familia, sino que un poder económico en cierta parte. Juan Diego, bueno, bárbaro, un gusto escucharte. Lo que necesites, estamos para apoyarte. Contá con ese apoyo, son 40 piojosos, sarnosos, punteros políticos. Hay plata, querido, quédate tranquilo, mandá algún guapo con ganas de pegarle a algún negro de mierda, eso que odiamos tanto. A estos hay que sacarlo, nos vamos a tener que organizar y lo vamos y lo sacamos y se terminó la historia. Y esto es un primer hecho histórico, ¿no? Donde damos vuelta a una página grande de la historia argentina, donde se han expulsado comunidades indígenas, donde se han expulsado campesinos, donde estas mafias han sido todo el proceso de los 70, donde han matado a los compañeros. Esto nos empodera, creo que va a ser un faro para un nuevo proceso en la Argentina, especialmente. Y en Entre Ríos, puntualmente, esto marca un parteaguas porque la provincia está atravesada por un sistema que es un sistema hegemónico de producción basado en la soja, con el glifosato y los agrotóxicos como modelo ejemplar, y esto ha traído consecuencias muy claras. La mayoría de los grises que llega al Garrahan son de Entre Ríos y eso no es casualidad. Se fumiga al lado de las escuelas, se fumiga al lado de los pueblos, sin importar nada, ¿no? Como hay un sector que avanza permanentemente sobre todos los derechos con un total desprecio a las personas que lo rodean y a la sociedad en general, ver retroceder un pasito, aunque sea mínimo, esos sectores, que creo que puede hacer que avancemos mucho más como sociedad. Cuando estábamos llegando a la estancia, en ese momento estaba escuchando un tema de Mercedes, que es Cuando tenga la tierra, y cerré los ojos justo antes de que el auto ingrese por la tranquera y me acordaba de muchísimas otras luchas en las que también pude participar presencialmente, en el corte Pueyrredón de 2014, en las fábricas recuperadas, en todas luchas que se gestaron y que valieron la pena como esta. Ambiguo lo que siento. Por un lado está esto positivo, ¿no? De lo posible para todos, y al mismo tiempo me arde un poquito, me es como una sensación, sí, de ardor, de el recuerdo de lo que era antes. Yo creo que va a convivir en mí, no sé cuánto tiempo, pero espero que se vaya. Esto es lo que todavía arde, lo que todavía es como una ceniza que todavía tiene algunas brasas, ¿viste? Que está ahí muy presente, y que incomoda y que es un poquito como sucio.
me remite al recuerdo, a recuerdos tristes, me remite a falta sanar. Sí, claro, falta sanar. La maldad deja huella. Bueno, la principal disputa que da este modelo agroecológico es, por un lado, la base social, la base cultural y el cuidado a la naturaleza. De producir alimentos sanos, alimentos que pueden llegar a los compañeros, compañeras, sin agroquímicos y cuidando el medio ambiente, conservando valores culturales, ancestrales de los compañeros, de los productores y cuidando la naturaleza. Factor político, porque la agroecología es un factor político que lucha contra un paradigma dominante que hoy nos está dejando, este paradigma dominante está contaminando, deja a la gente fuera del campo, no genera grandes cantidades de trabajo. Eso también hace a la migración rural. Otro factor importante es el feminismo, con las compañeras que son la base de muchos de estos procesos agroecológicos, que son las que dan la primera batalla hacia la transición agroecológica, sabiendo lo que pasa en su familia, sabiendo qué pasa con sus hijos y sus hijas. Nosotros vivimos en un sistema en el que estamos explotado, hacinado, con un ritmo de la ciudad que es muy distinto. Bueno, recuperar el campo, volver en términos de construir y trabajar la tierra y vivir a otros ritmos también es un desafío, y hacerlo colectivamente en comunidad es más hermoso todavía, porque no estás solo ni estamos solas, digamos. Es construir una familia. Uno puede saber que puede estar echando bien zumo un producto sin contaminarse, que no está corriendo riesgo muchas veces su vida o la de su hijo o la de las generaciones que vienen. Entonces es un factor importante a levantarte y acostarte todos los días, tener la conciencia por lo menos limpia de que no solo te estás llenando, o sea, que no producís para llenarte de plata, sino que estás dejando vida para las generaciones futuras. Las transformaciones sociales que buscamos que se perpetúen de ninguna manera van a conquistarse si no hay un entrelazamiento muy fuerte entre las militancias de la urbanidad y las militancias que están permanentemente en territorio. Nosotros concretamente lo que creemos y lo que hacemos es en la articulación permanente entre Jóvenes por el Clima y distintos movimientos sociales que dedican absolutamente todo su tiempo a la militancia territorial. Por eso creemos que a la hora de hablar de los efectos que tiene la crisis climática y ecológica en las comunidades más vulnerables, a eso le tenemos que poner un rostro. Las inundaciones en los barrios populares, los casos de dengue por el avance de los vectores de enfermedades infecciosas, que también es una consecuencia del calentamiento global, la escasez de alimentos. Todos y cada uno de estos impactos recaen sobre esos sectores, y si no ponemos un pie en el barro, definitivamente vamos a estar haciendo agua. Desde la lucha de Monsanto, la lucha de las madres Barrio Ituzaingó y las distintas asambleas ambientales que han ido avanzando, productores que han avanzado hacia otras alternativas de producción y los movimientos sociales han llevado a que esto se puede y demostrarlo. Lo que sí no se puede si la gente no vive en el campo. Por eso necesitamos poblar el campo, ¿no? Y el hecho de que evidentemente trabajadores y trabajadoras de la tierra empiecen a trabajar su tierra como propia,
y que empiecen a practicar otra experiencia distinta en un contexto en el que eso parecía completamente inviable. Creo que es algo que puede ser de alguna manera un faro para un nuevo tiempo y que es necesario que así sea porque necesitamos, bueno, se habla muchas veces de la nueva normalidad en términos medio marketineros, de bueno, antes había una cosa que evidentemente, bueno, hay que llevarlo un poco a la realidad porque evidentemente fue la normalidad la que nos trajo hasta acá. Y se complica la situación legal de Luis Echeverri, el presidente de la Sociedad Rural, después de que dos trabajadores que se desempeñaban en una estancia de su propiedad, La Ollita, lo denunciaron por trabajo esclavo. Volver al pasado es volver al desprecio por las instituciones republicanas, a la mentira, a la demagogia y a la estafa como recursos políticos. Echeverri quizás nos quitó tierra a nosotros, que hay un campo que es el 3, ese lo agarró él. ¿Lo agarró como lo agarró? ¿Y por qué sí? Y avanzó sobre la escuela con 70 hectáreas. Volver al pasado es la impunidad para las mafias, para los valijeros y para los corruptos que se escudan en fueros que no merecen. Luis Miguel Echeverri vino él en persona y fue quien, allá donde está la escuela, se plantó y dijo de acá para acá es para nosotros y de acá para acá para la escuela. En esa línea que traza con sus brazos, queda el pozo de agua que está allá, que era de la escuela, queda para Echeverri. Volver al pasado es dejar las puertas abiertas al narcotráfico y la puerta giratoria para los delincuentes. ¿Por qué decís que tiene vinculación con el narcotráfico y a Airaldi y tu hermano? ¿Cuál fue el disparador? ¿Cuál? Cuando lo meten preso a Barisco y Barisco canta. Observo que, dije, mira vos, Airaldi tiene la isla que comparte hacienda con Echeverri corrupto y donde aterrizaba la avioneta. Bueno. ¿En la isla que se va a pastar las vacas las comparte con tu hermano, en serio? Peor, con las Margaritas Sociedad Anónima. Y Luis Miguel Echeverri no es solo eso, también es dueño de un diario que explota trabajadores. Nosotros estamos de paro porque hace dos meses que no cobramos los sueldos, tampoco tenemos cobertura social, porque no paga las jubilaciones. Tengamos claro que sin justicia independiente y eficiente en su desempeño, no habrá república posible y el pasado habrá triunfado sobre el porvenir. Por ser mujer, me pasaron muchas cosas. Ya estaban como preestablecidas. Hay cosas que yo encontraba como paredes o como con puertas cerradas. Ya por solo hecho de que lo que te estaba planteando, lo planteaba una mujer. Entonces un día, llega a mí la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, y la leo, la leo una vez, dos veces, me encantó, me gustó, me gusta mucho, la releo permanentemente, y hubo una enunciación del Papa entre tantas, sobre la cultura del descarte. Yo tengo que recordar un momento en el que completé una idea o fue ese, cuando leí la cultura del descarte y lo que significaba, tanto para las personas como para la naturaleza, la madre tierra, etc. Entonces yo dije, yo soy una descartada. Hay un señor en representación de los hermanos de Echeverri que quiere hablar con alguien. Sí, quiero que esto se solucione en paz y que ustedes tengan un salvoconducto para tratar de salir de la provincia sin ningún problema. Yo puedo estar muy tranquilo, pero no todos están tranquilos. Venimos en nombre de los dueños del campo a pedirles... ¿Quiénes son para ustedes los dueños del campo? ¿Ustedes vienen a dar un consejo de lo que yo hago en mi casa? Discúlpeme, yo a usted no lo conozco. No entiendo por qué yo tengo que dar una explicación a usted. Nosotros lo que venimos a decirle de buena manera es que tratemos de arreglar esto de una forma pacífica y de la mejor manera posible. Si usted quiere, señora... ¿Pero usted está amenazando? Bueno, no, no. ¿Cuál es la otra manera si no es la pacífica? Dígame, ¿qué necesita? Que se retiren, señora. Que se retiren de acá, señora. Que se retiren sin ningún problema. En el caso de Dolores entiendo que se conjugan un conjunto de cosas.
ella viene a mostrar que el poder machista, patriarcal de estos señores oligarcas y de estas familias que concentran la tierra, que son tradicionales, bueno, ya las compañías no quieren tener más ese lugar. Dolores viene a romper con eso, viene a decir que ella puede hacerse cargo de los negocios, que puede trabajar un campo y que quiere vivir de otra manera. Y también es abrirnos un camino, ¿no? También es abrirnos un camino en donde muchas veces la política está atravesada por siempre compañeros varones y por estos tipos que creen que, en el caso de los Echeveres corruptos, creen que por ser hombres pueden manejar a su antojo lo que se les ocurre, digamos, y bueno, no es así. Siempre estaba como en tensión, no porque iba a venir acá, sino porque estaba en un contexto hostil, el de siempre sé, eso en lo que estuve estos 11 años luchando, y de hecho llegar a casa y estar segura y con gente amiga me descomprimió, hasta pienso mejor, tengo mejores ideas, soy libre. Este sistema nos ha llevado muchas veces a ser una máquina y no darnos cuenta de trabajar, ir, venir, generar dinero para pagar la cuenta, para esto, o no ha discriminado, no ha dejado de lado, solo utilizándonos como una maquinita, ¿no? Y llega un punto que nos damos cuenta que podemos tener un montón de cosas materiales, pero si no estamos en contacto con la naturaleza, con el suelo, con qué producimos, qué comemos, se pierde mucho significado. Si solo seguís reproduciendo la misma historia o cambiar la historia para los que vienen y para todos los que vendrán, ¿no? Primero, bueno, me encontré con pura humanidad. Yo hasta ahora venía con abogados tremendos, tremendos, que la verdad que hicieron mucho daño. A mí los abogados anteriores me hicieron mucho daño, mucho. Cuando llego a Juan, bueno, me encuentro con pura humanidad, como te decía. Me hablaba de otra manera, pero nunca perdiendo la objetividad de lo que significa el trabajo de un abogado, ¿no? Pero desde lo humano siempre. No me olvido más. En su discurso, en su forma de hablar, en sus ideas, él desde ese momento comenzó a traccionar en contra de la cultura del descarte que yo le fui a plantear, ¿no? Lo que todo eso engloba. No hay forma que nadie construya nada importante sin una organización colectiva y, bueno, buscar compañeros y compañeras que tengan el mismo horizonte, que eso no significa tener las mismas ideas de cómo llegar hasta ahí, pero sí por lo menos tener un mismo horizonte de qué sociedad queremos, qué modelo de país queremos, para quiénes, y bueno, hacer lo que se crea necesario para conseguirlo. Cómo nos cambia la vida trabajar por una causa justa y no dudarla, digamos. Y en ese sentido, la causa de nuestro pueblo no puede esperar y nosotros vamos a resignar todo lo que sea necesario para poder construir un proyecto colectivo. Uno está con los compañeros, sabe que atrás de cada compañero hay un montón más y por eso nos hemos organizado y es importante estar, la fuerza que tienen las organizaciones sociales y que estamos todas juntas. Si bien vamos dando pequeños avances, pero la lucha es larga, pero siempre para estar al frente, ¿no? Y continuar.
Y después a largo plazo yo creo que un poco es ir deconstruyendo esta idea de que el modelo vigente es el único posible. Y yo creo que ahí la juventud es fundamental. Mostrar la producción agroecológica, devolver las tierras a las escuelas, que de las escuelas salgan técnicos o formados en agroecología, que la producción sin agroquímico en el plato de cada ciudadano también no sea un privilegio. También en un contexto de retroceso y de defensiva, nosotros salimos por la propositiva y decimos, bueno, queremos más y vamos por todo. No nos alcanza con lo que tenemos. Y vamos por más por las generaciones que vienen, no solo por nosotros, ¿no?